marcha multitudinaria, la toma de Venezuela. Lo hablamos en la primera parte del programa, retomamos en esta parte porque nos parece importante. Jairo, fueron miles los venezolanos que en toda la geografía nacional marcharon el día de hoy. Y Dani, era lo que se necesitaba. Hay que tener en cuenta que la toma pacífica y democrática del espacio público es uno de los ejercicios democráticos que demuestra no solamente la madurez de una sociedad, sino el ánimo de buscar un cambio político que permita el retorno a principios políticos marcados por la democracia, por el liberalismo y por la posibilidad de tener un proyecto de vida digno que permita salir adelante. Yo creo que lo que estamos viendo ahora, y Dania, sin lugar a dudas, era el mecanismo que se requería para producir ese cambio. Representantes de la Mesa de la Unidad Democrática le dieron una especie de ultimátum al gobierno de Nicolás Maduro. Si en los próximos días no fija la fecha para reactivar el referéndum revocatorio, marcharán hasta el Palacio de Miraflores el próximo 3 de noviembre. Enrique Capriles aseguró que no permitirán que el régimen chavista se siga burlando de todos los venezolanos. Para este viernes, lo comentábamos también en la primera parte del programa, se ha convocado un paro cívico nacional de actividades. En nuestros estudios en Miami nos acompaña Ibellice Pacheco, ella es periodista, escritora venezolana. Ibellice, bienvenida a la tarde. Hoy el tiempo lo tengo contrarreloj, así que voy directo contigo. ¿Cómo se dio la marcha desde allá? Creo que me quisiera resaltar un punto, si estás de acuerdo, y quiero preguntarte en relación a esto. ¿La oposición hoy tuvo una sola cara? ¿Hay una hoja de ruta a partir de hoy para los venezolanos? Sí, yo creo que sí, indiscutiblemente. El que haya salido tanta gente con, además con esa contundencia democrática y pacífica, no hace más que confirmar que sí hay unidad. Es decir, que frente a una acertada convocatoria, la gente responde. Obviamente, la mayoría quería ir a Miraflores, pero hay una estrategia y los líderes la asomaron hoy. La estrategia va por el camino de Miraflores también. Antes, un paro, primero que nada, acompañar mañana a la Asamblea Nacional y probablemente una ruta de actividades colaterales que van a ocurrir en el interior del país y que van a darle más empuje a esta protesta. Yo siento que de verdad se está llegando a un punto donde Nicolás Maduro y el régimen o se atañen a la Constitución y cumplen con el deber democrático o está fuera del gobierno. Nosotros quisiéramos creer que esto puede ser así, pero después de 18 años pidiéndole que se ciñan a la Constitución venezolana y viendo la respuesta que han dado, Jairo, ¿es posible? Y Dani, yo creo que sí es posible. En estos momentos la situación marca unas pautas de comportamiento que quizás no habíamos visto durante los últimos 18 años que tú estableces. La ocupación, la unidad de mando, la capacidad que tiene la población venezolana de protestar bajo una hoja de ruta que muy seguramente para muchos no está todavía muy clara, pero que hoy tuvimos la oportunidad de apreciar, puede marcar ese cambio que se requiere para volver a la democracia. Vamos de nuevo con Ibellice en Miami. El 3 de noviembre, ir hasta Miraflores, es algo que se ha pedido durante mucho tiempo y que desde aquellos años 2000 en que lamentablemente Venezuela vivió lo que vivió, no se ha concretado esta ruta nuevamente. ¿Será un punto de inflexión, Ibellice? Probablemente. Yo creo que lo que ocurre antes del 3 también es fundamental. Por ejemplo, había una expectativa después del 1 de septiembre con que podía que la gente no quisiera volver a salir a la calle de una manera tan contundente como lo había hecho. Y fíjense, hoy no solo Caracas, sino las principales ciudades del país respondieron con contundencia a pesar de las infelices y violentas reacciones del gobierno. La gente está harta.
La gente está clarísima que bajo el régimen de Maduro, ya declarado dictadura, no tiene nada bueno de perspectiva sino luchar para que salga del gobierno. Ya él cruzó la línea de lo legal para entrar en lo oscuro, en lo violento, en lo ilegal. ¿Qué hay que hacer? Presionar en la calle. Yo espero que el liderazgo opositor cumpla con esos parámetros y de verdad mantenga con inteligencia, con mucha responsabilidad, con serenidad, pero también con contundencia las horas, los días próximos que vienen y mantener esta presión. Solo la calle, de verdad, va a obligar a Nicolás Maduro o acepta respetar la Constitución y nos devuelve el hilo constitucional y por lo tanto elecciones o se va. Jairo, la calle es la salida y te lo pregunto porque a lo largo de los distintos programas que hemos hecho durante todo este tiempo que hemos hablado de Venezuela, ese ha sido uno de tus puntos de análisis. Sin lugar a dudas, y Dania, yo creo que hemos tenido la oportunidad de escuchar diferentes posturas, análisis y de manera particular alternativas de salida, pero yo sigo convencido que la única viable en estos momentos es la calle. Hay que tener en cuenta que estamos frente a un gobierno dictatorial, un gobierno de facto, un gobierno fallido, una autoridad marcada ya por principios que van más allá de ideales o por lo menos de elementos dictatoriales, y se ha convertido en un régimen totalitario. Y frente a este tipo de situaciones, la historia ha demostrado en América Latina y en diferentes regiones mundiales que la protesta en la calle es la única alternativa. Ya que Ibelli se hablaba, en algún momento mencionaba la represión de hoy, yo quiero saludar a Lorena Arraiz. Ella es periodista en el estado Táchira, es corresponsal del diario El Universal. Lorena, hablábamos en la primera parte del programa con Leo, periodista allá en Mérida. Nos hablaba de un saldo que nos impactó realmente, más de 60 heridos cuando eran las 5:15 de la tarde aproximadamente. ¿Qué pasó hoy en el estado Táchira y cuál es el saldo que dejan las protestas? Buenas tardes. Ciertamente aquí también hubo una actividad bastante contundente por parte de los sectores de la oposición, solo que pues, la marcha se dividió prácticamente, tenía un destino, una ruta, y los estudiantes decidieron que querían irse a la sede del Consejo Nacional Electoral. Una especie de pugna, hay que decirlo, entre los organizadores de la actividad y los estudiantes. La gran mayoría siguió la ruta inicial, pero este grupo de estudiantes se fue al Consejo Nacional Electoral, ubicado en Barrio Obrero, en la ciudad de San Cristóbal, y fueron a hacer una especie de plantón. Allí Reinaldo Manrique, presidente del Centro de Estudiantes, nos dijo que estaban pues, en ese plantón cuando de repente llegaron un número importante de personas, dice que son infiltrados, y se desató una batalla campal. Estuvimos allí en el CNE, había un piquete de la Guardia Nacional que respondía además a las piedras, a las botellas, hubo perdigón, vimos a jóvenes heridos, encapuchados, vimos también a efectivos militares heridos. La sede del Consejo Nacional Electoral, pues le partieron los vidrios, le pintaron grafitis, tintas que decían, esta es una sede del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero todo esto se desarrolla en el mismo espacio donde hay una clínica denominada el Centro Materno Infantil de características privadas. Y allí estaban ingresando los jóvenes heridos que estaban enfrentándose a la Guardia Nacional. Pues ya como a la hora y media de todo este conflicto, apareció un grupo de colectivos encapuchados, en motos, ingresaron a la clínica. Allí pues hubo una situación bastante tensa, con armas en mano, para amedrentar, para amenazar, porque estaban pues atendiendo a estos jóvenes que se estaban enfrentando a los organismos de seguridad. Hicieron daños en vehículos. El director del Centro Materno Infantil de San Cristóbal denunció la situación, sobre todo el terror que se vivió, porque hasta allí llegaron también las bombas lacrimógenas que estaban lanzando los efectivos de la Guardia Nacional. ¿Algún saldo, Lorena, manejas alguna cifra? Extraoficialmente de esta situación, allí son 10 personas. Hay un joven que denunciaba a los medios locales y mostraba que estaba sangrando muchísimo. Él decía que él estaba mirando simplemente, que él estaba observando la situación y que un guardia nacional le dijo, te quitas de aquí, mira, yo estoy solamente mirando, pero pues lo apuntaron, lo golpearon.
que también civiles se sumaron a todo esto, es decir, estos colectivos, y esta persona pues se encontraba bastante mal y fue escoltado por la policía de San Cristóbal con destino a un hospital para que fuese atendido. Aquí todavía no podemos hablar de números porque también, por ejemplo, en el municipio Cárdenas, donde está Tariba, allí hubo gente que salió herida de enfrentamientos, habían vías cerradas. También se registra lo mismo de vías cerradas en algunas partes de la ciudad de San Cristóbal. Ahora parece que todo está calmándose, pero la situación sigue bastante tensa porque hay focos en diferentes municipios, no con mucha intensidad, pero sí vías obstruidas que está haciendo pues que haya enfrentamiento entre los militares y las personas que están trancando la vía. Quiero darle las gracias a Lorena Ray, periodista en el Táchira para el diario El Universal. Lorena, gracias por estos minutos con NTN 24. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Belli, se vuelvo contigo. La represión es algo que nunca está ausente de este tipo de manifestaciones. ¿Cómo te imaginas o qué crees que puede venir en este sentido en los próximos días? Bueno, no me gusta decirlo, pero creo que vienen momentos duros. Creo que ya las amenazas asoman no solo proteger Miraflores, vigilia completa, como la llaman ellos, sino que activan los grupos financiados. Para eso han distribuido armas y han entrenado gente que va a tratar de actuar violentamente contra la gente y la protesta pacífica. Por supuesto, queda de nuevo en manos de la Fuerza Armada Nacional el permitir y ser cómplice de la violación de los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad. Yo confío que todavía puede haber algunos rastros de decencia en la Fuerza Armada que eviten que una tragedia ocurra. Porque yo siento de verdad que la gente está decidida a reivindicar su derecho y sabe que la mejor manera de presionar, y lo ha demostrado el gobierno, le tiene pánico a la calle. Todo lo que ha ocurrido horas previas a este momento es para evitar la protesta. La manera como enredó lo del diálogo y todo lo demás, incluso la visita al Vaticano medio clandestina. Así que sí, deben venir momentos duros, debemos estar muy atentos, ser prudentes, pero seguir siendo contundentes. Jairo, la Fuerza Armada, el papel de la Fuerza Armada, como dice Ibelli Sepacheco, ¿es determinante? El papel es determinante, pero hay un factor que marca una situación crítica y está relacionada con la lealtad de los miembros de la Fuerza Armada Bolivariana, que no es a los principios democráticos y mucho menos a la Constitución. Está relacionada única y exclusivamente con los intereses del dictador Maduro. Bajo ese presupuesto y de manera particular con la declaración que tuvimos la oportunidad de escuchar hace dos días, cuando el ministro de Defensa no solamente plantea la lealtad expresa a Maduro, sino que lanza amenazas y además dice que no hay un golpe, no hay una ruptura del hilo constitucional, pues demuestra que ellos ya tomaron partido y el partido no es precisamente la sociedad civil venezolana. La falta de lealtad a la democracia es un presupuesto muy delicado, pero Idania, también la historia ha demostrado que si bien muchos de ellos perdieron el rumbo en los momentos críticos, la Fuerza Armada termina por apoyar la protesta social y el cambio político. Los venezolanos en el exterior han querido ser solidarios también con Venezuela. Y allí en Miami, justo donde también está Ibelli Sepacheco, es una de las ciudades donde los venezolanos se han unido a la voz de aquellos que se han manifestado. Paola Serna está en el lugar de la noticia. Paola, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Idania, a todos los televidentes de la tarde. Nos encontramos en el área del Doral, específicamente en el Paseo de las Bellas Artes. Esto ha sido una convocatoria realizada por los miembros de la Unidad Democrática aquí en la ciudad de Miami. Como pueden ver, siguen llegando personas. Hay alrededor de 300 personas en este momento que han venido hasta aquí justamente para respaldar a todos aquellos, a los cientos de miles de personas que se tomaron hoy a Venezuela. Vamos a hacer un poco en paneo para mostrarles lo que se vive en este momento aquí en el Paseo de las Artes en la zona del Doral. Han pasado representantes de la política, artistas y miembros de la comunidad que han dado un poco sus comentarios sobre lo que ocurre en Venezuela y las expectativas que tienen a partir de ahora. También acaban de leer algunos mensajes de apoyo de Ileana Roletine y también del senador Marco Rubio, que justamente han expresado, como siempre, el apoyo a los venezolanos
en esta lucha continua por restablecer sus derechos y por restablecer la democracia en el país. Continúa llegando personas aquí a esta plaza y nosotros vamos a estar todo el tiempo aquí para llevarles información de los eventos que se van a presentar más adelante y las presentaciones también de artistas y de personas que están dando sus testimonios de esperanza para Venezuela. Gracias a Paola Serna por la información. Y Bellice, 30 segundos para que te despidas. Bueno, convocar sin duda alguna que el optimismo y la fuerza no se pierda. Yo creo que la organización y el liderazgo merece nuestra confianza a pesar de las dudas, a pesar de a veces las espantosas sospechas que nos asaltan. Yo creo que lo fundamental es el objetivo común y el objetivo es reivindicar la democracia en nuestro país. Y es posible, hoy lo creo más que nunca. Gracias a Ibellice Pacheco por acompañarnos desde nuestros estudios en Miami.